¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroklin, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. el pasaje bíblico de hoy Romanos capítulo 8 versículo 12 al 16 Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les voy a hablar de los pensamientos carnales que se derivan de su propio concepto de lo que es bueno o malo y les daré un ejemplo de ello. Suponga que un hermano o hermana de la iglesia es tocado por la actitud del pastor que perdona y cubre las faltas de un miembro de la congregación. En ese momento, este hermano formará su patrón o criterio propio de lo que es ser bueno o bondadoso y se dirá, que es bueno perdonar y comprender siempre a los demás. Por eso pensará que un líder que cuida las almas debe actuar de la misma manera y así procurará perdonar y cubrir las faltas de las almas que se le han encomendado a su cuidado. El problema es que accionará de la misma manera en ciertas circunstancias en las que no debería continuar perdonando. Si se topa con alguien quien se halla en una situación en la que no puede ser salvo a menos que se arrepienta totalmente. Le preguntó, ¿sería acaso un acto de bondad si lo continuara perdonando? En esta situación, la verdadera bondad es guiar a esa persona al arrepentimiento. Por ejemplo, ¿qué pasó con el rey David cuando pecó? Dios envió al profeta para que lo reprendiera. En vez de evadir su responsabilidad, arguyendo excusas como el rey Saúl, David admitió su pecado. Dijo, sí. He pecado contra Dios. Luego le sobrevino una tremenda prueba. Reitero, tuvo que enfrentar una gran prueba. Lean la Biblia. A pesar del hecho que Dios amaba a David, le sobrevino una difícil prueba. La pregunta es, ¿cómo reaccionó David cuando le sobrevino la prueba? Se humilló de tal manera que incluso llegó a soportar y tolerar los insultos y las maldiciones de Simei, un siervo sin rango ni posición. A una sola orden del rey, su guardia personal hubiera podido acabar con el que lo maldecía. David estaba con sus generales y aun cuando había abandonado el trono por la rebelión de su hijo, aún así seguía siendo el rey. Sin embargo, como era humilde, no dio la orden para que mataran al siervo. Más bien lo dejó que continuara profiriendo sus maldiciones y prosiguió humillándose más y más y enfrentó la prueba con agradecimiento. Por eso Dios lo perdonó y lo consoló cuando vino el tiempo propicio. Este es el verdadero arrepentimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 1, cita. Falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado hermano cuando un hermano en la fe peca guiarlo al arrepentimiento ya que deje el pecado es un acto de bondad y de amor por cierto deberá hacerlo sin ningún tipo de interés personal, sino solo con un corazón amable y gentil. Incluso si está en una posición de corregir a un pecador, los que son prudentes igualmente examinarán su corazón en esa misma situación. No obstante, hay algunos que juzgan de acuerdo a su propio criterio o forma de pensar cuando algún líder está aconsejando o exhortando a un hermano que ha pecado. Y lo condenan pensando que no tienen el suficiente amor porque le está llamando la atención. Además, hay quienes ayudan a otros que pasan por dificultades financieras producto de sus pecados. Desde luego, a veces es bueno y conveniente salvar un alma proveyéndole de ayuda económica. Pero, por otra parte, al hacerlo, tal vez corra el riesgo que esa alma no se arrepienta al brindarle esa ayuda económica. Si lo hace, Estará haciendo algo equivocado y eso le causará problemas. Les voy a dar un ejemplo práctico de ello. Una líder o diácona es fiel en la iglesia. Sin embargo, su esposo es un vago y ni siquiera se esfuerza por buscar trabajo, aún estando saludable para hacerlo. Más aún, el marido fuma, bebe licor e incluso va a los casinos a jugar. Por eso viven en escasez. Ahora bien, suponga que usted ayuda a esa líder financieramente. Le pregunto, ¿cree usted que está haciendo algo bueno? No, no lo estará haciendo. Estará ayudando al esposo a emborracharse, a fumar y a vivir en el pecado. Sí, lo estará ayudando a que vaya al infierno. En este caso, no es bueno ni correcto ayudarlo. Por eso, líderes, Hermanos en general deberán ver bien a quien ayudan financieramente. Dar incondicionalmente a los necesitados no es la forma correcta de ayuda. No será bueno si es la causa para que se queden en casa ociosos sin trabajar pudiendo hacerlo. Deberá discernir esto cuando ayude a alguien. Cuando Jonás desobedeció y huyó de Dios, los que se hallaban en la embarcación que transportaba al profeta, sintieron piedad por él y trataron de ayudarlo evitando arrojarlo al mar. Resultado de esa acción, tuvieron que enfrentar serios problemas, tuvieron que echar por la borda todo lo que tenía, y cuando lanzaron al mar a Jonás de acuerdo a la voluntad de Dios, todo se calmó, el mar se aquietó, y la tormenta pasó. Así acabaron sus problemas. Por eso, ayudar a alguien solo porque es pobre no es lo correcto. Volviendo al mensaje, debido a los razonamientos carnales que son producto de su propio concepto de lo que es ser bueno o malo, no podrá entender claramente el amor que Dios tiene por esa alma. Algunos líderes creen que es bueno corregir a las almas que están a su cuidado. Cuando. Esas almas pecan y no viven de acuerdo a la palabra de Dios, no procuran comprenderlas. Y solo porque ellos, desde que recibieron al Señor, han podido en cierta medida obedecer la palabra de Dios, creen que todos deben hacer lo mismo. Piensan que es positivo enseñarles a obedecer los mandamientos de Dios, incluso si ello es una carga muy pesada para los demás. Por eso, si se enteran que alguien de su zona ha pecado, inmediatamente lo señalan, lo acusan y divulgan su transgresión a pesar que deberían perdonarlo y no comentar ese hecho con los demás. Eso espiritualmente quiere decir que están tratando a un niño espiritual como a alguien maduro en la fe. Como están cegados por sus razonamientos carnales, no pueden ni quieren entender el corazón ni la situación por la que están atravesando los demás. De la misma manera, los patrones de pensamiento que se forman dentro de los límites de su propia forma de razonar o pensar no necesariamente están de acuerdo con la voluntad de Dios. No obstante, hay muchos que insisten en su propia forma de pensar y afirman que lo que hacen es bueno y correcto. Por cierto, no estoy para nada diciendo que la palabra cambia en cada situación. La palabra de Dios jamás cambia. Sin embargo, la forma de aplicar esa verdad puede diferir al igual que el agua cambia de forma de acuerdo al depósito en el que se vacíe o al estado en el que se encuentre. Por ejemplo, sólida o líquida conforme a la temperatura. La verdad en sí misma nunca cambia. Pero se puede aplicar en forma diferente dependiendo de las circunstancias. Para explicarlo mejor, debería darles varios ejemplos. Sin embargo, eso tomaría mucho tiempo. Por eso, no podré referirme a cada detalle en específico. Ahora bien, tal vez se pregunte cómo saber la forma en la que debe aplicar la verdad en cada situación. Lo podrá saber a través de la voz del Espíritu Santo. Los que oyen claramente la voz del Espíritu Santo, podrán inmediatamente comprender y discernir cada circunstancia y podrán aplicar la palabra de Dios inmediatamente. Por ejemplo, algunas madres que ya tienen experiencia criando niños podrán saber la necesidad del bebé tan solo oyendo su llanto, sabrán si tiene hambre o si le duele el estómago. Esto no lo aprenderá tan solo leyendo un manual de cómo criar un bebé. Solo le será posible hacerlo si tiene amor y se preocupa por ese bebé. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Cuando cumple con su servicio en la iglesia o como líder a cargo de una zona o célula, podrá comprender lo que significa realmente ser bondadoso y justo. Y, asimismo, sabrá la forma en la que deberá aplicar la palabra de verdad en cada situación si ama a Dios y a las almas. El Espíritu Santo le enseñará a hacerlo. Querido público. A fin de despojarse de todo razonamiento carnal producto de su propia forma de pensar, deberá permanentemente examinar su corazón y su comportamiento. Deberá igualmente desechar no solo toda forma de maldad de su conciencia, sino, asimismo, de su propia naturaleza pecaminosa. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 leemos, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, usted oye la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida diaria. Así se percata de la maldad que hay en su conciencia y la puede limpiar con esta agua pura. Sí, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Si confía en la preciosa sangre del Señor Jesucristo, sus pecados serán limpiados con esa agua pura. Por tanto, podrá acercarse a Dios con ese corazón sincero, que es el corazón lleno de la verdad, sin nada de falsedad, sin nada de maldad, un corazón bondadoso, un corazón santificado en plena certidumbre de fe. Si llega a tener ese corazón sincero, eso querrá decir que tiene una perfecta fe. Hermanos, hay algunas formas de mentira en su corazón que le serán fáciles de identificar en tanto que otras no lo serán. Es difícil percatarse de la maldad que hay en su conciencia o en su propia naturaleza. Si tiene esa forma de maldad en su interior, creará su propia escala de valores, de lo que es verdadero, sin ni siquiera darse cuenta de ello. Y aun si no desea tener pensamientos carnales, le vendrán a la mente en forma de razonamientos verdaderos y lógicos, y si se deja llevar por ellos, podrá desobedecer la voz del Espíritu Santo. Por ello, deberá despojarse de toda forma de maldad de su conciencia y de su propia naturaleza. Quizás se pregunte si tiene maldad en su conciencia. Claro que sí la tiene y deberá limpiar su conciencia de esa maldad y también deberá desechar la maldad que hay en su propia naturaleza. Hoy les voy a compartir brevemente acerca de dos conceptos. Primero, veamos la maldad en su conciencia. La conciencia es un patrón o una escala de valores subjetiva por la cual alguien juzga algo como bueno o malo, o como correcto o incorrecto. Todo ser humano tiene una conciencia, y cada uno tiene una propia y diferente conciencia. En base a esa conciencia, usted juzgará lo que es bueno o malo. La mayoría juzga como malo algo que va en contra de su conciencia, y como bueno lo que va de acuerdo a ella. No obstante, la conciencia de cada ser humano se forma de diferente manera y difiere en base al lugar y al tiempo. Usted forma su propia conciencia, no la hereda de sus padres, tampoco la adopta de ellos. Ahora bien, esa conciencia contiene un gran porcentaje de mentira y de principios falsos. Y a mayor grado de maldad existente en este mundo, la conciencia de la mayoría de las personas estará más impregnada de esos falsos valores y por eso se volverán más insensibles a la maldad. Así que la conciencia no puede ni debe ser el único patrón para juzgar el criterio de lo que es bueno o malo. Podrá entender esto si piensa en su propia conciencia probablemente se dará cuenta que su conciencia o escala de valores antes y después de aceptar al Señor como su Salvador es bastante diferente. Ahora sentirá que hacer algo es malo mientras que antes no lo sentía de la misma manera. Y es porque su conciencia, su escala de valores se ha purificado al escuchar la palabra pura de Dios. Como su conciencia se ha purificado, hallará que lo que antes consideraba como algo normal o natural, Ahora es algo malo para usted. Sin embargo, a pesar que se despoje en cierta medida de la maldad que hay en su conciencia, aún quedará un remanente y eso le impedirá obedecer en forma completa la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted ha hecho algo que ha pensado era lo correcto de hacer. No obstante, eso no es bueno para Dios. Por eso deberá hurgar en todo rincón de su corazón a fin de hallar. Cualquier rezago o resto de maldad en su interior, por más insignificante que sea. Ya les he dicho cómo hacerlo. Hay una forma muy simple para hallar la más insignificante forma de maldad en su corazón. Y esta es escuchar con mucha atención la serie de prédicas titulada Los Nueve Frutos del Espíritu Santo. Concéntrense al escucharlas. Oiganlas, no sólo para que. Las puedan compartir con los demás, sino especialmente para examinar su corazón, su interior, y háganlo permanentemente. Además, escuchen también la serie Amor Espiritual, Las Bienaventuranzas, Los Cuatro Niveles de Bondad, etcétera. Y podrán de esa forma examinar su corazón y hallar la maldad en su interior. Ahora bien, si no haya nada malo en su corazón, eso quiere decir que está viviendo de acuerdo a la palabra de dios que no hay maldad en usted y que ya ha llegado al nivel del espíritu no obstante creo que la mayoría de ustedes podrá hallar alguna forma de maldad en su interior y al hacerlo podrá despojarse de ello la mayoría está haciendo esto todos anhelan alcanzar la santidad y llegar a al nivel del Espíritu. Si lo hacen a través de la oración, el Espíritu Santo los hará encontrar esas formas de maldad en su interior. Por ejemplo, ¿les ha pasado esto alguna vez? Han necesitado un lapicero y han tomado uno que estaba en el escritorio junto al suyo sin pedirle permiso a nadie. Les digo algo, como han usado lo que le pertenecía, a otra persona sin su autorización. Eso quiere decir que usted tiene en su corazón oculto el deseo de robar. Ahora bien, digamos que usted ha hecho esto. Le pregunto, admitiría que es un ladrón al dar Dios los diez mandamientos incluyó el octavo de ellos, es decir, no robarás, hermano. Incluso si usa algo que le pertenece a su padre sin su autorización, eso es robar. Créalo o no, eso es robar. Por eso jamás he usado algo que le pertenece a mi Padre Celestial ni a la iglesia. Yo compro todo lo que uso, incluso los sobres o cualquier otra cosa por más insignificante que sea. Si alguien me trae una ofrenda de agradecimiento en un sobre de la iglesia, yo lo devuelvo íntegro. Quizás antes de escuchar este mensaje, probablemente hubiera pensado que, tratándose de un amigo, seguramente no le importaría que usara su lapicero, pero ahora tal vez piensa diferente. ¿Verdad? Muchos de ustedes ya tienen remordimientos de conciencia al hacer cualquier cosa incorrecta, por más pequeña que sea. Retomando el tema. A fin de escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, deberá extirpar hasta la más mínima forma de maldad de su conciencia con ayuda del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 20, versículo 5 menciona, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hermano, en este pasaje, Consejo o Plan, se refiere a la forma en la que deberá alcanzar una meta u objetivo en su vida, es decir, victorias en las batallas o éxito en su vida profesional. El ser humano es bueno planificando. Dios le ha dado esa capacidad excelente de razonamiento. Sin embargo, hay quienes afirman que los personajes más destacados e inteligentes en la historia de la humanidad no usan ni aún la mitad de toda la capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Ahora podrá comprender por qué el consejo en el corazón del hombre es como las aguas profundas. No obstante, usted lo podrá entender si el Espíritu Santo lo ayuda. Pero hay una condición: esta es, deberá despojarse de la maldad que hay en lo profundo de su corazón, y es porque el Espíritu Santo es en sí mismo pura bondad. Para entender la voluntad del Espíritu Santo deberá a sí mismo ser bueno. Los razonamientos carnales que son producto de su propio criterio generalmente provienen de la maldad que está oculta en su interior. Por eso, a fin de oír claramente la voz del Espíritu Santo, deberá desechar la maldad que hay en su conciencia y en su propia naturaleza que está enraizada en el interior de su corazón. Amados hermanos, su propia naturaleza es lo que marca fundamentalmente el carácter del corazón. El ser humano nace con una naturaleza donde se mezcla lo bueno y lo malo. Esto es porque todo ser humano es descendiente de Adán y todos han heredado el pecado original en su naturaleza interior. Desde luego, esa naturaleza no solo es producto de lo que ha heredado, aún si ha nacido. Con una naturaleza relativamente mala, podrá transformarla en buena si en forma continua acepta principios buenos en su corazón. Hermano, a pesar que haya nacido con una naturaleza relativamente buena, podrá transformarse en mala si continúa aceptando cosas malas en su corazón. Incluso si sus hijos tienen un buen corazón, si les enseña a decir mentiras todo el tiempo, al crecer se volverán mentirosos. Si roban y los dejan sin castigar, crecerán como ladrones. Padres, les pregunto. ¿Quién enseña a sus hijos a mentir? Sí, son ustedes. ¿Hay alguien quien nunca ha enseñado a sus hijos a mentir? A ver, levanten la mano. Claro, hay muy pocos. Mi esposa es una de ellas. ¿Ven? Hay muy pocos. Una pregunta. ¿Por qué le enseñan a sus hijos a mentir? Ustedes le enseñan a sus hijos a mentir. Esa es la verdad. Y por eso se vuelven mentirosos. Actualmente no sé si es así, pero en mis días de colegial a los alumnos les entregaban una libreta de notas o de calificaciones. Los padres les pedían esas libretas a sus hijos para firmarlas. Y los niños mentían diciendo que el profesor aún no se las había dado y que se las iban a entregar después de vacaciones. Había quienes falsificaban las notas y se las mostraban a sus padres para que firmaran la libreta. Sí, hermanos, son ustedes los padres los que enseñan a sus hijos a mentir. Les doy un ejemplo muy simple para aquellos que aún no lo quieren admitir. Están en casa y suena el teléfono. Su hijita lo contesta, cubre el auricular y le dice que alguien lo está llamando. Entonces, le pregunta qué quiere que le diga a esa persona y usted le indica que le diga que ha salido al mercado. Ven, le está enseñando a su hijo a mentir y aprenderá a hacerlo. Hacen que sus hijos mientan en su presencia. Así aprenden a mentir y a ser mentirosos. De esta forma, la mentira es plantada en su corazón y el corazón que era bueno se transforma en malo. Y esa maldad en su naturaleza se enraizará más profundamente en su conciencia. Por eso le resultará más difícil hallarla. La naturaleza del ser humano puede ser comparada con las características de la tierra. Si saca la mala hierba y las piedras y luego planta semillas, no podrá con toda seguridad afirmar si es un buen terreno tan solo mirándolo. De la misma manera, si extirpa las mentiras más obvias en su naturaleza y saca de su conciencia esa forma de maldad, no podrá ver el resto. De maldad que aún permanece en usted. No le será fácil de hallar. No obstante, como aún habrá maldad en su interior, tendrá pensamientos carnales y lo peor es que no se dará cuenta de ello. Podrá entender mejor esto si examina el proceso que siguió Job para despojarse de la maldad que había en su naturaleza interior. Dice la Escritura que Dios exaltó la figura de Job delante de Satanás. Dijo que no había otro varón como Job en la tierra, que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tal como Dios había afirmado, Job no había cometido pecado alguno de acción ni de obra en contra de Dios. Sin embargo, aún tenía pensamientos carnales. Por ejemplo, cuando sus hijos celebraban algún acontecimiento, él ofrecía sacrificios preocupado por si sus hijos pudieran haber cometido algún pecado. La Biblia dice que Job hacía eso continuamente. Todos sus actos y hechos eran correctos. Era perfecto en su estilo de vida y procuraba estar en constante comunión con Dios, no levantando muro alguno de pecado que lo pudiera separar del Todopoderoso. Job quería que incluso sus hijos tuvieran esa misma comunión con Dios. No obstante, si considera la verdadera razón de su obediencia, es decir, la otra cara de su accionar, podrá ver que tenía miedo de Dios. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. El hecho mismo que Job tuviera miedo que Dios lo pudiera castigar muestra que no había cultivado en su corazón el perfecto amor hacia Dios. Yo por ejemplo, jamás he tenido miedo de Dios, ni aun cuando era nuevo creyente. Sin embargo, eso no quiere decir que me he atrevido a faltarle respeto ni nada parecido. Tengo temor de Dios, es decir, tengo ese reverente respeto hacia Él más que ninguna otra persona en el mundo entero. En la iglesia no tomo algo que le pertenece a Dios. Como ya he mencionado anteriormente, ni siquiera uso los sobres de la iglesia para uso personal, ni aún el teléfono para llamadas personales. Y eso lo hago no porque le tenga miedo a Dios. Yo amo a Dios más que a cualquier otra persona. Y no le tengo miedo, solo tengo amor hacia Él. Como he vivido de acuerdo a su palabra, no hay temor alguno en mi corazón, solo hay amor hacia Él. Estoy plenamente convencido que amo a Dios por sobre todas las cosas, y sé que Él me ama a mí. Por eso tengo plena confianza en todo lo que hago. Donde quiera que vaya, sin importar los ataques del enemigo, no tengo temor alguno, porque sea ciencia cierta que el Todopoderoso Dios me protege. No tengo temor alguno de ir donde Él me envía. Volviendo al mensaje, Job también tuvo esa mala percepción de Dios. Dios aceptó la acusación de Satanás en contra de Job y permitió pruebas tremendas en su vida. Perdió todo, familia, propiedades, etc. Y finalmente todo su cuerpo se llenó de tumores y úlceras mal orientes. Cuando su esposa lo vio en esas condiciones, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, se supone que una esposa debe consolar al marido. Sin embargo, ella lo despreció. Aún así, Job no pecó de palabra. No obstante, al leer y escuchar lo que después dijo, podemos afirmar que su concepto de Dios no era el correcto. En realidad, tenía una idea de Dios totalmente equivocada. La última parte de Job, capítulo 2, versículo 10, menciona lo que dijo. Y cita el pasaje: Dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, Job tenía miedo de Dios porque no entendía el corazón del Todopoderoso. Dios lo había bendecido. Job sabía y creía esto. Sin embargo, también pensaba que Dios le podía causar daño. Es decir, que Dios podía ser malo o malvado con él. ¿Se imaginan el miedo que debe haber sentido? La pregunta es, ¿es esto cierto? Claro que no. Proverbios capítulo 10, versículo 22 es claro sobre esto. Dice así, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, Dios quiere bendecirlo financieramente. El capítulo 28 de Deuteronomio señala los secretos para tener riquezas. Además del capítulo 28 de ese libro, en la Biblia hay muchas otras promesas de bendición financiera. Usted será bendecido en su entrada y en su salida. Prestará y jamás pedirá prestado. Será cabeza y no cola. La Biblia menciona claramente la forma en la que puede recibir todas esas bendiciones. Y si obedece la palabra de Dios escrita en la Biblia, todas esas bendiciones serán suyas. Repito la cita. Escúchela bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, Dios jamás bendice y da tristeza a la vez, y es porque nunca podrá ser feliz si tiene preocupaciones. No importa lo millonario que sea, no será del todo feliz si vive preocupado. Más bien, si es pobre pero vive libre de preocupaciones, entonces será feliz. Ahora bien, no me malentienda, con esto no quiero decir que es bueno ser pobre. Si Dios lo bendice financieramente y no tiene preocupaciones ni angustias, esa será la verdadera bendición. Con esto, repito, no quiero decir que usted deberá ser pobre para que no tenga preocupaciones. Sin embargo, la voluntad de Dios es bendecirlo y prosperarlo financieramente y que no tenga preocupaciones, tal como Dios ha hecho conmigo. Sí, hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No obstante, Job no entendía el corazón de Dios. Decía, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por eso Job tenía miedo de Dios. Escuche bien esta promesa que le hace el Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, Dios bendice a los que merecen ser bendecidos y jamás envía calamidades ni problemas a su vida. Dios solo da lo bueno y lo mejor a sus hijos. Si ama a Dios, todo temor desaparecerá. Como vivirá de acuerdo a su palabra, no habrá razón alguna para tener miedo. Repito, Dios solo da lo bueno. Usted tiene miedo de Dios porque no vive conforme a su palabra. Como vive pecando, por eso tiene miedo y por eso también se esconde de mí. Oculta su rostro, no me mira fijamente a los ojos. Antes me buscaba, pero ahora me rehuye y tiene temor de mí. Hermano, no me tenga miedo. No hay razón alguna para ello. Desde luego, si vive en el pecado, por favor, no me diga que me quiere. Como les decía, Satanás es el que trae aflicciones y calamidades a su vida. Todas esas desgracias que pasó Job fueron causadas por Satanás y no por Dios. Suponga que una líder piensa de Dios lo mismo que Job. Es decir, tiene esos mismos pensamientos carnales y está aconsejando a una hermana. Tal vez pueda expresarse de Dios como un Dios a quien hay que tenerle miedo. Y eso... Causará que el oyente adopte una actitud lejana y distante de Dios. Le pregunto entonces: ¿Cree usted que de esa forma esa hermana podrá hallar la maldad que hay en su interior? No, no lo podrá hacer. Podrá encontrar la maldad que hay en su corazón solamente a través de las pruebas. Jopayó la maldad en su interior, precisamente porque Dios permitió esas pruebas en su vida. Desde luego, si hubiera podido percatarse de esa naturaleza malvada que tenía en su interior, se hubiera despojado de ella inmediatamente. Sin embargo, como no podía hacerlo, no podía tampoco desechar esa maldad a menos que enfrentara una dura prueba en su vida. ¿Se imaginan lo bueno que sería si pudiera darse cuenta de la maldad que hay en su corazón sin necesidad de pasar por prueba alguna? Por medio de las pruebas, Job llegó a despojarse de esa naturaleza pecaminosa y a tener paz con Dios. No obstante, ello no significa que deberá indefectiblemente atravesar por difíciles pruebas para darse cuenta de su naturaleza pecaminosa. Lo podrá hacer si refleja su vida con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12 señala, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, el Evangelio de Santidad que está escuchando en esta iglesia es como esta espada cortante y afilada, y puede penetrar a sí mismo en toda forma de maldad y en toda naturaleza pecaminosa. y Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5 añade, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si se pregunta, ¿cómo se puede llegar a la santidad? La respuesta es, por la palabra de Dios y la oración. Solo por la palabra no lo logrará. Requerirá también orar. Tampoco únicamente por la oración alcanzará la santidad. Precisará asimismo sí de la palabra. Es decir, tanto por la oración como por la palabra llegará a la santidad. Le hago una pregunta, ¿acaso solo orando alcanzará la santidad? No, no lo podrá hacer, no podrá descubrir la maldad que hay en su corazón ni sabrá todo lo que es pecado. Por eso es necesario que conozca la palabra de Dios, deberá escuchar y aprender la palabra, pero si no ora, no tendrá la fortaleza necesaria para despojarse de la maldad que hay en su corazón. Cuando ora, le vendrá una fortaleza de lo alto por el Espíritu Santo y juntamente con su propia voluntad y con la gracia de Dios podrá desechar toda forma de maldad. Por tanto, ambas son imprescindibles para alcanzar la santidad. Por ello, deberá darse cuenta de la maldad en su interior a la luz de la palabra de Dios y de la oración y luego deberá desechar esa maldad. Les pregunto. ¿Hay alguien entre ustedes que piense que no ha pecado pero que a la vez sienta que no tiene paz en su corazón? El problema puede ser su propia naturaleza pecaminosa o que crea que se ha arrepentido de sus pecados pasados pero no lo ha hecho en forma completa. En otras palabras, si se arrepiente, todo muro de pecado se derribará. Sin embargo, si ese arrepentimiento no es total ni completo, el Espíritu Santo no podrá llenar su corazón ni tendrá gozo en su vida. Y aún si se llena del Espíritu al orar intensamente, esa llenura desaparecerá si tiene o mantiene ese muro de pecado que lo separa de Dios. Si no tiene paz en su corazón, eso quiere decir que tiene pensamientos carnales. Hermano, usted tendrá paz en su corazón si no tiene ese tipo de razonamientos carnales. Si tiene pensamientos carnales, no podrá estar en paz. ¿O acaso usted cree que si juzga condena, murmura, tiene celos y envidia de los demás, ¿podrá vivir en paz? De ninguna manera. Reitero, si no tiene paz en su corazón es que aún tiene pensamientos carnales. Espero que todos lleguen a desechar la maldad que hay en su interior por la luz del Espíritu Santo y a través de la intensa y fervorosa oración. Hermanos en Cristo, consideremos ahora la relación entre los pensamientos carnales y la obediencia. Podrá obedecer la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él solamente si se despoja de sus pensamientos carnales, es decir, de sus patrones de pensamiento. Por otra parte, si obedece la voz del Espíritu Santo, los pensamientos carnales que aún queden en su mente se irán diluyendo. Si obedece a la voz del Espíritu Santo, podrá experimentar en su propia vida el obrar del Dios vivo que va más allá del pensamiento humano. Dios le concederá las peticiones de su corazón y solucionará todos sus problemas. Incluso podrá servir para la extensión del reino de Dios manifestando su poder y a través de esta experiencia sus pensamientos carnales desaparecerán. Tal como he mencionado, la obediencia le dará una doble bendición. Lo prosperará en todo y además le dará salud. La Biblia también nos narra de quienes han sido bendecidos por obedecer la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios o por obedecer al Señor. El apóstol Pedro es uno de ellos. Pedro era muy orgulloso, tenía un ego enorme y era terco y obstinado en su forma de pensar. Sin embargo, luego que el Señor lo discipuló, fue totalmente transformado en alguien quien podía obedecer. Con toda su vida, predicó el Evangelio a infinidad de almas y manifestó las obras del Espíritu Santo. Les voy a contar algunas de las bendiciones que Pedro recibió en el transcurso de su proceso de despojarse de sus pensamientos carnales y de obedecer la dirección del Espíritu Santo. Espero que a través de los diferentes niveles de pensamientos carnales que ya he mencionado hasta ahora y por el ejemplo del apóstol Pedro que les voy a compartir, todos lleguen a entender el proceso para despojarse de sus patrones de pensamiento. Pedro era pescador y solía pescar en el mar de Galilea. En esa época los judíos estaban sufriendo las invasiones de ejércitos extranjeros. Por eso, anhelaban la llegada del Mesías, quien iba a restaurar el reino de Israel, salvarlos de la opresión extranjera y mejorar sus condiciones de vida. Estaban esperando a un Mesías político, a un poderoso líder y estadista como el rey David. Pedro compartía esa idea y esa creencia. Incluso antes de conocer a Jesús, él seguía a Juan el Bautista, quien predicaba del Mesías que estaba por venir. En esas circunstancias encontró por primera vez al Señor a través de su hermano Andrés. Y a pesar de haber tenido ese primer encuentro con Jesús, Pedro no cambió de carácter ni de forma de pensar. No se decidió a dejar su pasada forma de vida para vivir una vida de discípulo. No obstante, un buen día algo extraordinario sucedió, algo que transformó completamente su vida. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas encontramos a Pedro pescando en el mar de Galilea como acostumbraba a hacerlo. Sin embargo, en ese día en particular no pudo pescar absolutamente nada a pesar que lo había intentado toda la noche. Ya estaba por amanecer, pero Jesús llegó y le predicó la palabra de Dios. Entonces le dijo a Pedro que remara hacia lo más profundo del lago y que echara la red. Hermanos, Pedro era un experimentado pescador. Conocía el mar de Galilea más que cualquier otro. Si hubiera seguido su propio razonamiento, es decir, sus pensamientos carnales, hubiera pensado que no valía el esfuerzo intentar otra vez más pescar ese día ya que lo había hecho toda la noche. Y como Jesús no tenía experiencia alguna acerca de la pesca, simplemente no hubiera obedecido a la palabra del Señor. No obstante, dejó de lado su experiencia, dejó de lado su razonamiento y su propio criterio, y abrió su mente a la palabra, obedeció la palabra del Señor y pescó tanto, dice la Escritura, que la red estaba a punto de romperse. Las dos barcas que recogían los peces estaban tan cargadas que casi se hundían. Al ver esto, Pedro se arrodilló ante Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es decir, abrió su corazón y se decidió a seguir al Señor, a ser su discípulo, dejando todo atrás. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, no escuchen esta serie de prédicas, la voz y la dirección del Espíritu Santo una sola vez. Oiganla varias veces hasta ser la suya y así lleguen a oír la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo los guía, ustedes serán prosperados en todas las áreas de su vida. Empresarios y hombres de negocios, escuchen la voz del Espíritu Santo. Entonces lo imposible se hará posible y lo posible prosperará aún más. ¿Quieren cerrar un contrato? Si oye la voz del Espíritu Santo, sabrá si debe hacerlo o no y cuándo hacerlo. Podrá hacerlo en forma fácil. Hermano, no se complique la vida tomando decisiones en base a su propio criterio debe equiparse con la palabra de Dios, entenderla espiritualmente y cultivarla en su corazón. En la medida en que cultive el espíritu en su corazón, el Espíritu Santo lo guiará y podrá progresar en su negocio. Las cosas que le resulten imposibles de hacer, Dios las hará posibles, y Dios le impedirá hacer todo aquello que no le convenga. Dios lo guiará en todo. Es tal como señala Proverbios Capítulo 16. Cuando dice que aun si el corazón del hombre propone un camino, Dios enderezará sus pasos, es decir, lo guiará. De otra manera, todo le resultará mal. A menos que llegue a este nivel espiritual, algo que se proponga hacer le podrá resultar negativo, aun si la Biblia dice que Dios lo guiará en su camino. Y esto es porque usted tiene pensamientos carnales y podrá desviarse del camino correcto. Y a pesar que Dios desee llevarlo por la senda de la bendición, no lo podrá hacer porque usted se habrá desviado al usar su propio criterio. Hermano, si oye la palabra de Dios atentamente, entiende su significado, la obedece y la cultiva en su corazón, entonces el Espíritu Santo lo podrá guiar. Si emprende algún negocio de esta manera, con toda seguridad tendrá un éxito rotundo. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en la prédica de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu amor y misericordia. Ayuda a tus hijos a hacer del mensaje de hoy un estilo de vida en su diario vivir. Bendícelos para que puedan oír y ser guiados por el Espíritu Santo y que cuando hallen alguna forma de maldad en su conciencia o en su corazón puedan despojarse de ella en forma inmediata y así el Espíritu Santo los pueda guiar claramente. Padre obra en cada uno de ellos, ayúdalos a desechar toda especie de mal de su interior. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana. Toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer? para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclín, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.